Pablo, 74 veces por hora la sangre, y luego esta se te olvida en carruajo de dicha filena. Carabanzani, su abuelo materno, criadero de M, su criador y propietario, que se veras, criadero de M, por Paco Bolívar. Humberto Caro, su montador. El movimiento de entrar que porta el número 3, el M. Onassis, se prepara el número 4. Como lo he hecho en todas las competencias, he estado pendiente de cuál es el caballo que ha trabajado más equilibrado, trotando, galopando en el círculo y en la tabla. Porque hay un caballo que cuando va a la tabla nos impresiona, porque es un caballo que de verdad lo hace bien. Pero hay un caballo que en el círculo fue equilibrado en el momento de trotar, mientras el otro en algunos momentos no tenía esa estabilidad. Y cuando los escuchamos trotando, también hay un caballo que da un golpe más seco, más claro, más definido. El otro caballo puede tener un poco más de atributo en el momento de galopar, un poco más ágil, pero ese caballo fue más estable en círculo y en la tabla. Gran campeón Totón Galopero, el caballo que porta el número 1, gran campeón reservado, el caballo que lleva el número 2. Al número 3. Certificado de cabalgar su registro, 74 veces a la sangre, y un éxtasis de Villanueva, encargado de Villa Milena. Carabanzani, su abuelo materno, criadero de M, su criador propietario, que se entrega el M, su banco viva, junta a Pérez Tornado. Primer finalista, el número 2, con un lugar de los Naranjos. 55 veces Castaño, hijo del Museo de los Naranjos, en favorita de Villa Patricia. Aladín de Socorro, abuelo materno, criadero de los Naranjos, su criador y Carlos Garzón y John Díaz, su propietario. Que se entrega a Santa María del Mar, Cartagena, Bolívar,